a todos nosotros para iniciar este impulso. Os agradezco que hayáis aguantado de este presidente. Para vuestras aportaciones son necesarias, no solo hoy aquí. Con esta ley asumimos entre todos una apuesta clara, pero también una apuesta muy exigente, muy difícil, muy ambiciosa, la de liderar en España un modelo de servicios sociales nuevo, rediseñado, orientado hacia las personas y basado en una atención más personalizada. Es bueno recordar que en estos años hemos conseguido triplicar el número de personas atendidas por ayuda a domicilio. Las personas con discapacidad han pasado de contar con 5.000 plazas de atención general a casi 14.000 de atención específica, especializada, adecuada a cada discapacidad. Hemos potenciado el acogimiento familiar de niños en situación de desprotección, que ha pasado del 25 al 61% de los niños separados de sus familias. Y estamos hoy atendiendo a casi 55.000 personas dependientes, siendo, como sabéis, la comunidad que viene recibiendo una mejor valoración en los servicios de atención a la dependencia.